último. Ay, dije último requisito. Se fue todo con tu cabello, ¿no? ¿Todo bien? Ya no queda nada. Se fue el encanto. Ya no queda nada. Está creciendo, ya van a volver las ideas. Estamos listos. Felipe, ¿sabes qué? Usted ya no queda escucha. Nada. Ya no queda nada. Déjenme disfrutar, por favor. ¿De qué ya no queda nada? Escuche eso. Estamos listos, entonces. ¿El último qué? ¿Ah? ¿El último qué? Un amigo es el último requisito. Ok, sigamos, sigamos. Ahora sí, amigos, vamos a competir. Atentos. ¡Y se ríen tanto! La final lo pone nervioso. Bueno, pero lo que debe suceder antes es que en competencia se va a definir quiénes se acercan a la final. Han perdido en las competencias Vivi y Natalia. A ver lo que dice con Felipe riendo. Yo toda la información la doy y ustedes solo se ríen. No sí. Bueno, mira. Sí. Quedamos aquí, Diego al medio. Yo sería Anabel entonces en este momento. Correcto, vamos. Postura, pierna. Vamos, la pierna. Eso, correcto, vamos. Puede ser una piernita. Okay. Eso. Tus dos piernas hacen un moroco de Anabel. Un tuzu de Anabel. Perfecto. Dale. Ya estamos listos, chicos. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Podemos competir o no? Vamos. Estamos listos para competir, Bolivia. Y están listas las... Ay, perdón, soy Anabel. Eso, correcto. Los quiero a todos. Gracias, Bolivia. La verdad es que los amo a todos. Oye, y qué yo lindo. No hago daño a nadie. Estoy qué tan linda feliz. Blusa. No gracias. Tengo internet. Gracias. Yo digo toda la información de las informaciones. Por... Amigo. Ah, estábamos jugando. ¿Qué fue? Estábamos jugando. ¿Qué fue? Estábamos jugando. ¿Qué querés, Felipe? ¿Ah? ¿Querés que te comparta internet? Por favor. No. Lo que quiero es competir. Lo que quiere la fanaticada de Calle 7. 6 minutos de competencia. Y esta competencia se llama... Canal de Cuerdas. Señor juez, ¿puede explicar la competencia, por favor? Claro que sí. Las competidoras tendrán que cruzar la piscina haciendo el 2.0. Solamente tendrán que pisar los peldaños de color negro. Si pisan los laterales, serán retenidas 5 segundos. Tendrán que pisar cada peldaño por lo menos con un pie. Si se saltan un espacio y tocan el otro extremo de la piscina, tendrán que volver al lugar de donde partieron según la dirección que lleven. Tomarán una esfera, tomarán la cuerda y tendrán que embocar la esfera dentro de los cilindros que están ahí. Una vez que embocan, tendrán que volverse por el mismo circuito y tocar campanas. Si no embocan la pelota, tendrán que ir a buscar la misma pelota que no pudieron embocar para así lograr embocarla y hacer el mismo circuito de vuelta para tocar campana, todo eso en un tiempo determinado. Muchas gracias, señor juez. ¿Quedó todo claro? Natalia, ¿pasa algo? Que la veo que está llorando. ¿Se encuentra bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, estamos listos entonces para la última competencia. Algo está sucediendo con la gladiadora Natalia. Vemos lágrimas en los ojos, no quiere hablar, ella quiere competir. Y ya estamos listos entonces para la última competencia. 6 minutos va a durar. ¿Cuándo decimos? 3. Señoras y señores, es un momento muy tenso para ambas gladiadoras. Pero atención, Vivi, atención, Natalia. Ustedes no solamente tienen el objetivo de tocar la campana y poder ganar, sino derribar a ese gigante de miedo. Ahí vemos la perdedora de hoy, Diego. Se va a enfrentar a Isamar el día sábado. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Aquí el miedo no debe prevalecer. Exacto. Y estamos viendo a nuestras gladiadoras competir en este momento. Natalia, Vivi, ahí enfrentándose en esta competencia de precisión. Vamos a ver si son tan calmadas como para realizar esta prueba de forma realmente tranquila. Y obviamente tienen que ser muy certeras las gladiadoras a la hora de invocar la esfera en el cilindro. Ahí vemos que Vivi ya lo logró y en este momento se dirige a dar su primera campanada, mientras que Natalia todavía con algunos problemas. Vamos a ver cómo termina todo esto. 5 minutos de competencia. Avanza el tiempo en este momento. Vivi ya da su primera campanada. Natalia debe concentrarse un poquito más. Una competencia que exige bastante precisión a la
el tiempo está avanzando. Hoy, la gladiadora que pierda tendrá que enfrentarse a la mejor de banca. Estamos hablando de Isamar. Dos gladiadoras amarillas enfrentadas en este momento. Natalia versus Bibi. Bibi versus Natalia. Esta gladiadora, al parecer, no está muy concentrada en esta prueba. Hace un momento veíamos lágrimas en el rostro de Natalia. Ella no quiso hablar, no quiso decir por qué se sentía mal. Solamente quería empezar la competencia para poder acumular la mayor cantidad de campanadas posible. 4 minutos con 10 segundos, una campanada para Bibi. Natalia en este momento no tiene éxito. Claramente, Natalia, al parecer no tiene ganas de competir. Informarle a todo el país que entre ellas, entre Natalia y Bibi, está quien se tendrá que enfrentar el día de mañana con Isamar. No sabemos qué pasa con Natalia. Ella continúa llorando bastante desconcentrada. Continúa haciendo la competencia mientras Bibi, más concentrada que nunca, ya consiguió una campanada y ahora va en busca de la segunda. Lastimosamente, Natalia no puede invocar todavía, mientras que Bibi lo logra una vez más y se acerca a la segunda campanada. En este momento, 3 minutos con 25 segundos. Estamos viviendo competencia de verdad aquí en Calle 7. Todo el búnker amarillo está paralizado, señoras y señores. Atención, gladiadoras. Atención, público, porque tenemos que comenzar a contar y decimos... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paramos el tiempo. ¿Está compitiendo realmente Natalia o no? Vamos a hacer una pausa. Tenemos la noticia de la hora con Telepaís y el desenlace de esta prueba al retornar. Calle 7, Ultra